Jubile, gente, bienvenido de nuevo. Cuéntame, MSU Fro 4x4. Mi nombre es Marvin Cosío y aquí andamos dando guerra todavía. Seguimos otra vez con MSU Fro 4x4, la versión Racing. Ya ven que somos de todo un poco variados. El día de hoy nos va a tocar grabar una Cherokee que anduvo en los arrancones el fin de semana pasada. De hecho, fue el ganador de la categoría modificada libre. Fue el ganador en los arrancones. Ahí los que pudieron ver el video, pues ya saben, camioneta esa. Es una Cherokee recortada del amigo Jesús Félix de la ciudad de Guasave, Sinaloa. Que por cierto estamos en su taller, es un taller eléctrico de afinaciones y autoeléctrico, se llama Felsa, aquí si pueden verlo por atrás, se llama Felsa, cualquier cosa que se las atore, cuestiones eléctricas o algo así, pueden buscarlo en la colonia. ¿Qué colonia estamos, güey? San Fernando. ¿Colonia San Fernando? ¿Qué más? Aprovecha. Por la calle Álamos. ¿Calle Álamos? Esquina con Ramón F. Iturbe. Esquina con Ramón F. Iturbe. Es una esquina... Está a 6 cuadras del Pimber. Si vienen acá por el Boulevard El Payán, en el Pimber, vuelta a la derecha, 6 calles. Ahí le van a ver la pura esquina. Pues espero les guste el video. Igual sigan compartiendo, sigan suscribiendo. Y aquí vamos. Fuga. Bueno, pues esta es la Cherokee, que parece Comanche ya, pero originalmente es una Cherokee Chief 86, es recortada, cuestiones de gustos de carrocería, cada quien está, le tocó mocharse, ay, verga, me caigo, tocó que la mocharan, y por gente que no sabe, que a lo mejor que de estos movimientos, piensa que es una Comanche, nada más que pues sí se ve más cortita, pues originalmente es una Cherokee Chief dos puertas. Como pueden ver, trae un foco sí y un foco no, porque el filtro para acá quedó. De carrocería, pues modificaciones grandes, es la recortada. Motor o cofre, anda sin cofre, para que se vea el motor ahí, para que vean qué trae, que no anden preguntando qué trae. Las salpicaderas, puertas, lo demás es lo original, una calca de Fox. Como pueden ver, modificaciones de carrocería no hay. Este cachero que lo usan para correr y no ocupan meterle más cuestiones de estética. Pues en llantas trae unas llantas 31 por 250 rin 15 Mud Cloud, con los originales rines desde el 86, anda dando guerra a esos rines. La parte de atrás, como pueden ver, está pintada nomás con body, con corrugado. La parte de atrás cuenta con dos tanques. Me dice que este tanque, el grande, es para la gasolina y el etanol, porque esta Cherokee corre con 50% de gasolina y 50% de etanol. Y este es para nitro. Me comenta que esta es gasolina nada más para el sistema de nitro. No le echo gasolina para nomás para la... ¿Para qué anda ahora? Pues ponerla con nitro, la mía. Pero cada quien son sus gustos y son para lo que las use, para lo que sirven. En la parte de adentro, como todo buen arranconero, lo que buscas es que no haya peso. Por eso no hay asiento por ni un lado. Las vistas son el mismo tablero original. Como pueden ver, está impecable.
pesar de ser una camioneta tan de modelo tan viejo. Y las tapicerías están igual, miren. Se ven muy bonitos los interiores, la verdad, originales, que queden todavía después de tantos años. Lo que sí ya no trae original, pues esta cuestioncita, que este es el nitro, es para activar el nitro. Y el botón negro este que dice Start es para la purga del nitro. Y como pueden ver, aquí está la pequeña botella del nitro. La batería la trae en la parte de atrás, porque ya no ocupa enfrente con tanto motor. Y este pues es el botón del nitro. Este es el que lo activa al momento de correr. Va con el botón aplastado todo el tiempo y ya está activado. Vamos a la parte por fuera para que le vean un poquito más, y por la parte de abajo que es lo que trae de suspensión. Y hoy les tocó ver por la parte de abajo. Ahora sí nunca habíamos tenido chance de levantar una Cherokee o algo, y aquí pues hay fosa en el taller del Felsa. Es más fácil que vean cómo se ven estos aparatos por abajo. A sus brazos cortos ajustables, diferencial, Dana 30, que muchos odian y muchos aman. Pero está Dana 30, el original, con paso también original 3911. La transmisión, esta es la transmisión 4L60. También esa no me ha tocado grabarla por ningún lado, porque no, casi siempre están tapadas por todos lados. Ahorita ahí la pueden apreciar un poquito. El transfer también es un transfer de Chevrolet, ya no es el transfer original. Es un transfer de Chevrolet viejita, creo que el 241, creo que decía algo ahí arriba. No se alcanza a ver las letras. Tubería hecha a la medida de 3 pulgadas con su Magna Flow, para que ya pudieron escuchar cómo se escucha. Está bien el aparatón ese, se escucha la verdad muy bonito, no es enfadoso el ruido, está bien el fregazo. Esta tela es para los que no saben, que es para disipar un poquito el calor, porque pues esta, el escape, la tubería y todo eso siempre están hirviendo, pero eso sí se hace un parito acá para que se caliente un poco menos, y pues no caliente la transmisión y no caliente nada. Pues como toda Cherokee de arrancones, trae sus brazos de su barra de tracción en la parte trasera, para que no salga volando el diferencial. Como siempre les he dicho, el diferencial este trasero es igual un Dana 35, que es el original de la Cherokee. Le digo, pichi fierros, eso sí salieron buenos, porque después de tantos años ya queda dando guerra todavía. Y me dice, pues igual, también tiene que es como el paso original, Dana 35, porque si no, pues no pudieran andar, trajeron quebradero por todos lados. El varillaje pues igual es el original, no necesita mucho forzarlo y nada para los arrancones, pues ya más que nada corren, van derecho, no hay mucho rollo que hacerle. Y pues con esto quedamos concluidos por acá por abajo. Que vean que es la primera vez que nos toca andar por acá por abajo de estos aparatos. En cuestiones de modificación de motor, pues es la mayor modificación que trae. Como pueden ver, motor LS, dijera el tío Iván por acá por WhatsApp. Pueden ver los cables MSD, todo el sistema de nitro, todo el cableado, todo el entubado del nitro. Como pueden ver, la garganta, me dicen que es una garganta de emisión más grande de la normal, no es la que llevo originalmente, porque para que meta más aire, que entre más aire, más chispa, más combustible, pues es mayor la explosión y trabajan mucho mejor. Y este es para regular la cuestión de la gasolina, de la bomba de la gasolina. Aquí ven, pueden ver las libras, cuántas libras trae, si está bien trabajando bien o no, o cómo está trabajando. La parte de luces, pues trae sus duales y trae la barra, que corre normalmente con los duales cuando tengo que correr de noche, como pudieron ver aquí en el video de la semana pasada, que traía los duales prendidos. Y este tubito que traen aquí, este tubito y este tubito, por ahí sale el nitro cuando lo purgan. Ahorita estamos que le pegue un piquete para que lo purgue, para que vean que lo que me comenta, que eso se hace, lo del nitro, se hace para cuando vas a correr, normalmente queda aire en las mangueras, y esa purga expulsa todo el aire para que en las mangueras y todo lo que es el sistema de nitro, todas las mangueras y eso, que estén cargadas con puro nitro, y no, al momento de correr no quieras picarle, que te salga nitro y aire, algo puro nitro. Y es la función de esas mangueritas, como les digo, como pueden ver, para que purgue y que saque el aire que tiene. Como pueden ver, lo que les dije, les comenté, a la purga, aire, ahora sí, ahí salió el nitro, ya la manguera ya está lista del nitro para correr. El piquete fueron como 200 pesos el piquete ese. Pero escuchen el motor, ¿cómo escucha? El motorcito, ¿cómo escucha? ¿Quién pensara que tal aparato mueve la Cherokee esta, no? Si
con el cofre tapado, dijeron vale, no vale nada la Cherokee. Ya que levantan el cofre, lo que se encuentra. Le picó el nitro, no sé si pudieron ver a que ahí enfrente está. Le pica el nitro y es la diferencia que hace. Las revoluciones más que tiene el motor. Bueno, pues espero les haya gustado el video, que vean un poquito las modificaciones que traen, que parece que no valen tanto, pero vieron lo que trae inversiones a ese tipo de carros, y más que son carros para arrancones, eso es carísimo el hobby ese. Yo por eso me juego para la ruta, como si fuera muy barato. Bueno, espero les haya gustado la Cherokee, sigan compartiendo, sigan suscribiendo, cualquier cosa con Felsa, ya saben, ya leí las direcciones hace rato. Plebe, ahí están los plebes descansando ya después de checarle todo el día. Sonrían a la cámara. Porque son famosos ya. A ver, estamos pendientes, gente.